Muy bien, gente, el día de hoy les traigo varios equipos para los jugadores que todavía no derrotan al Cat Palug del modo historia, episodio 682. He estado leyendo muchos de sus comentarios y me di el tiempo de poder probar muchos más equipos. Así que espero que alguno de ellos les llegue a servir. De igual forma, por favor, agradecería bastante que puedas apoyar estos videos, ya saben, dando me gusta acá abajo, y para la gente que es nueva, pueda suscribirse en este canal. Y si en caso necesitas algún tipo de guía, por favor comentarlo acá abajo en los comentarios. Así que, una vez dicho todo eso, comenzamos entonces con los equipos. Vamos a iniciar con el equipo de desconocidos. Tenemos al Freyr, Albedo, Thor y Arturo del Caos de Cuarto. Arturo es obligatorio, así que de repente abajo te va a salir como recomendado para que lo puedas elegir. Equipamientos. Así está el Freyr, todo ofensivo. Si en caso no llegas a clase de combate, le puedes poner defensa. Albedo sí es importante que vaya así. Y Thor, ofensiva también. O si no, Albedo también se puede llevar con vida, para que raspes un poquito más de clase de combate. Perfecto, artefacto, bueno, ahí lo voy a mostrar. Ahí están los linkeos. Ese es el que más recomiendo, pero si no, puedes llevar alguno de clase de combate para que llegues a la clase de combate y puedas ganar en CC. Yo no llevaré comida. Tú puedes llevar comida de vida o comida de clase de combate. Vale, chicos, iniciamos turno 1. Importante en cuanto al daño inicial. Si te toca carta adicional de Thor, lánzala. O si no, puede ser 2 de Thor y una más de Albedo. Así que en este caso yo lanzo esas dos. Y como dije, puedes lanzarlas en caso te toca una adicional así. O si no, una más de Albedo. No recomiendo que lances la del Freyr todavía, ¿ok? Puedes también jugar con las posturas, pero eso lo veremos después. Porque las posturas es cuestión de suerte. Bueno, ahí vamos a quitar siempre 2 barras de vida. Eso es lo máximo que nos permite el daño de capeo que tiene este Cat. Y bueno, ya tiene lo que es activo el martillo de Thor. Y van a ver que nos va a evadir las cartas de cuerpo a cuerpo. Las espadas los va a evadir. Tener cuidado con atacar de esa forma. Ahora, como no tengo carta de quitar postura, lo que voy a hacer es, ¿no?, usar postura de Albedo y hacer espacio de cartas. En este caso le tocó un arco, quiere decir que el contraataque sí va a hacer daño. Sin embargo, el daño es bajo porque tiene muchos buffos y además está con postura. Ahora Cat ya no va a usar postura, tiene una de oro de hecho. Acá tengo para quitar postura, así que lo quito. Perfecto. Ataco con Thor. Espada, daño adicional. Perfecto. Y un ataque extra. Ahora tiene lo que es un arco. Cuando hay arco, haremos daño con el counter. Si es espada, lo va a evadir. Vean ahora lo que sucede. Y Albedo llega a reventar, porque no estaba con postura. Así que es un gran equipazo y recomiendo que lo pruebes. Pasemos al siguiente equipo. Estamos con equipo de demonios. Para los amantes de demonios, tenemos al Meliodas, Starosa, Rey Demonio Celdris. Y ya saben que en cuanto a Arturo es obligatorio. Equipamientos, ofensivo, ataque crítico el Meli. Starosa con vida es más que suficiente. Más que nada lo hago para que siempre llegues a la clase de combate. En cuanto al Rey Demonio, lo mismo, con vida está bien, no hace falta que vayas con ataque. Y ya está. De hecho, ahí están los linkeos, ahí está el artefacto, lo más recomendable. O si no, pues bueno, puedes ir con artefacto SC nomás. Y en cuanto a comida, también puedes usar comida si gustas, para que intentes sobrepasar la clase de combate del enemigo. Iniciamos otra vez contra Cat. Este equipo es muy recomendable. Acá vamos a colocar lo que son las oscuridades del Starosa. Vamos a lanzar todas las cartas que tengamos por ahí. Además de eso, acumulamos las semillas rápidamente. Y eso es bueno. Aumentamos las estadísticas gracias a las oscuridades del Starosa. Ahora va a evadir las cartas cuerpo a cuerpo. Tenemos que usar las cartas a distancia
y se pone la postura. Tiene 3 semillas. Meliodas quita posturas cuando tiene 3 semillas. Así que lanzamos la de área. Tiene lo que es la de rango a distancia. Y del Celdris Rey Demonio también. Vámonos con todo. Eso, muchas oscuridades, ¿ah? Ahora se puso lo que es el arco, quiere decir que tenemos que atacar con espaditas, o sea, cuerpo a cuerpo. Perfecto, tiene 2 semillas, lanzamos la del melee. Ahí está, un poquito de las estadísticas para que vean un poco. Y ya está pasado. Con melee, Starosa y Starosa, porque bueno, tiene muchas oscuridades, ¿ah? Y de esa forma se termina lo que es este molestoso enemigo, Cat Palug, con el equipo de demonios. Pasamos al siguiente equipo y estamos con Freyr, Gouter UR, Matrona Roja y Arturo del Caos de cuarto. Ya saben que el Arturo se puede cambiar por cualquier otro personaje porque es obligatorio. Ya, es obligatorio. Así que si en caso abajo te sale, pues para poder elegir, como recomendado, pues lo seleccionas. Equipamiento del Freyr ofensivo. Si no, también puede hacer ataque de defensa. Gouter, vida defensa. Recomiendo más este Gouter porque el verde y el rojo como que no harán mucho daño. Y bueno, Matrona con vida defensa. Importante ella, ¿no? Ya está. Eso es todo. No hay nada más. Artefacto ese de ahí. Es el que recomiendo. Y perfecto. Ya está todo. Puedes llevar comida de SS si gustas. Y también chequea bien los linkeos. Comenzamos entonces con la partida. Bien chicos, iniciamos entonces contra otra vez este enemigo. El plan y estrategia de este equipo es que tanqueemos con Matrona mientras rankeamos las cartas del Freyr para plata y así tener carta de quitar postura, o si no, carta de la Matrona en oro para quitar posturas y ventajas. Así que ese es el plan. Es un poco tardado, pero ese es el plan. Es el más cómodo, digamos, para la gente que no tenga otros personajes por ahí que pueda resultarles un poquito difícil, ¿no? Y bien, ahí rankeo la del Freyr para quitar la postura. Y muevo cartas o combino, ¿por qué? Porque está evadiendo las cartas de a distancia. Y la carta del Gouter es a distancia. Ahora va a evadir las cartas de cuerpo a cuerpo. Matrona resiste mucho. Pero de igual forma ten mucho cuidado. Si te mata es porque el Cat prácticamente usó una carta de oro. Y eso creo que cualquiera nos mata, ¿no? Bien, ahí uso ese tipo de habilidades. Quitamos la postura. Ahora, a distancia, la de arco. Hacemos daño. Quitamos también orbes con el Gouter, eso también lo es positivo del Gouter. Tenemos también ya ultimate por ahí, eso puede favorecer bastante. Lo bueno es que si tenemos ultimate, da igual si K tiene a distancia o de cuerpo a cuerpo, no lo va a evadir. Voy con todo. No está con postura, por eso voy con todo. Y ya le hemos quitado su primera barra de vida. Y él pues resucita, ¿no? Aguantamos. Eso es lo bueno también de la Matrona. Que nos va curando poco a poco. Ahora, quito la postura. Y nos vamos con todo. Ahí estarán viendo de que va a evadir las cartas a distancia. Lo evade, pero aún así le quito la postura. Y voy con el Freyr, ¿por qué? Porque quería hacer daño de una vez. Tengo que avanzar con el daño. Porque si tardas demasiado, también se hace prácticamente casi imposible de pasar. Nos reduce el rango de habilidades. Otra vez nos reduce. Pero no pasa nada. Ok, ahí felizmente me tocó una carta más para quitar postura. Pero no hace falta, ¿por qué? Porque si se dan cuenta no tiene postura. Pero la idea es terminarlo de una vez. Recuerden que el capeo son 2 barras. Y estamos casi al límite para poder matarlo de una vez. Y de esa forma, derrotamos nuevamente a Cat Palug llevando ese equipo. Pasamos al siguiente enfrentamiento y estamos llevando el equipo de pecados
tenemos al Meliodas Rey Demonio, Dian Roja Festival, Escanor Indomable y Arturo como siempre de cuarto. Importante, si en caso tienes a la Dian Verde, es mejor llevarla a ella. Por si acaso, ¿eh? Solo si la tienes. Si no, igual haremos con la Dian Roja. Y en cuanto a Escanor, lo mismo, ¿no? Si tienes al UR, mejor, o si no, llevar al definitivo, o sea, el de luz. Con cualquiera estaría bien. No sé si de repente con el Escanor LR también podría ser una buena opción, pero por si acaso, también puedes intentarlo si gustas. Yo creo que igual puede funcionar, ¿ya? Así que ya saben, tienes muchas opciones, pero esta vez iremos con este equipo. Equipamientos, ofensivo en melee. Ya saben cómo va. Dian va a ser vida y defensa. Ataque, defensa y vida. Y en cuanto al Escanor, ofensivo, ataque con daño crítico. La idea también es que sobrepases la clase de combate del enemigo. Ya saben, en cuanto a linkeos, y así está el artefacto. Ese es lo más recomendable, si no, full clase de combate. Yo no llevaré comida, y bueno, la idea es que tú lleves algo mejor para ti. Bien puede ser vida, CC o algo por el estilo. Comenzamos entonces con la partida. Vamos a iniciar. Y con este equipo es más o menos similar con lo que hicimos con el equipo de demonios. Tenemos que acumular las semillas mientras hacemos daño. Dian nos va a tanquear el equipo y lanzamos doble carta del Escanor. La idea es que tengamos muchas más cartas en la mano del Meliodas. De esa forma nos aseguramos siempre quitar las posturas. Tiene dos semillas. Le tocó evasión a las cartas a distancia. Así que ataquemos con las cartas que tiene una espadita, ¿no? De cuerpo a cuerpo. Vale, se puso la postura. Comenzamos con la carta del Meliodas. Lo malo es que no tengo ninguna carta más que sea cuerpo a cuerpo. Así que en este caso lo que hago es atacar dos veces. A pesar que lo va a evadir. ¿Por qué? Para que de esa forma se acumulen las semillas. A pesar de que evade, las semillas no lo evade. Así que eso es bueno. Tienen lo que es evasión a distancia. Bueno, me redujo rango de habilidades. Pero no pasa nada. Ahora, ir con todo, ¿no? Full espadita y full espadita. Ahí está, quitamos la postura. Escanor. Ahí está, daño adicional. Y otra vez. Y de esa forma se pasa con ese equipo facilito, Cat Palu. Pasamos ahora al siguiente enfrentamiento. Pasamos al equipo de pecados, que es lo mismo que el anterior, solo que con personajes distintos, como ya había comentado. Porque seguramente a veces me dicen, no, Yanto, pero sé que es lo mismo, pero siempre es bueno que lo muestres, ¿no? En ese caso se lo estoy mostrando para que ustedes vean que también se puede ir con ese equipo. Ya sea la Dian verde o roja, no importa. Solo debes cambiar nomás de personajes, como ya lo comenté en la partida anterior. Bien, eso es todo. Equipamiento, ya saben cómo va todo. Los linkeos igual. El mismo artefacto. Y ahora sí, vámonos para la partida. Bien, chicos, iniciamos con este enfrentamiento llevando al equipo de pecados. Pero es una variante del anterior. El Meliodas no se va del equipo, así es como debe de ser. Iniciamos con postura y doble dedazo del Escanor, si en caso hay. Al Cat le tocó una carta de oro por ahí. Ya tiene dos semillas. Reduce el rango de habilidades. Y bueno, acá tenemos que lanzar la del Meli, ¿no? Como evade la espada, lanzamos la de distancia. Y quitamos la postura. Otro a distancia. Y otro a distancia. Ya le estamos bajando bastante vida, le queda poquito nada más. Tiene otra vez 12 semillas acumuladas. Siempre hagan eso, gente. Siempre hagan eso. Si en caso te matan al Escanor, pues ya saben,
El tipo tiene sus llamas, ¿no? Finales. Perfecto. Ahí está con todo. Va a evadir las cartas de espada, de cuerpo a cuerpo. Así que sigamos lanzando las cartas a distancia. Bueno, se quedó justo ahí. Ahí está, perfecto. Tiene dos semillas. Siempre eso tengan en cuenta. Me ataca la Diane. Bueno, ahí me la mató. ¿Por qué? Porque tenía una carta muy fuerte. Pero no pasa nada. Nos puede pasar a todos. Ya estamos a punto de terminar eso. Vamos con Meli. Quitamos la postura. Y con eso terminamos. Perfecto, gente. Así está. Así también se puede pasar. Variante de equipo. Vámonos al siguiente enfrentamiento. Pasamos al siguiente equipo y estamos con Escanor LR, Arturo, que es obligatorio, Jaina para quitar posturas, y de cuarto Elizabeth Tabernera. Si no hay Jaina, recomiendo que lleves a Yuri, porque también hace lo mismo que la Jaina, cancela posturas en bronce. Así que es una buena opción si en caso no tienes a Jaina. ¿Ya? Perfecto. Ah, claro, obviamente su pasiva ayuda mucho más todavía que la misma Jaina. En cuanto a Escanor, lo puedes cambiar por el definitivo y también por el Escanor indomable, ¿ya? Por si en caso no tienes un Escanor LR. Equipamientos, llevaremos con vida y defensa, pero también se puede llevar con ataque al Escanor. Esto más que nada lo hago para que resista un poco más, ¿ok? Igual puede ser equipamiento prestado, ¿va? Arturo lo mismo, vida y defensa, y Jaina también lo mismo con vida y defensa. Bueno, Elizabeth, si quieres la equipa, si quieres no, no importa mucho. Ahí de igual forma digo de que posiblemente también se puede llevar con ataque para el mismo Escanor. Ahí están los lingueos. Vamos a llevar el artefacto de humanos. Y en cuanto a comida, recomiendo comida de vida o comida de evasión. Porque ya saben, vamos a iniciar segundos. Así que bien, vamos a esperar a que Kat haga sus ataques. Pero eso sí, este equipo sí requiere mucho RNG porque necesitamos cartas de cancelar posturas de la misma Jaina. Así que así es, pero se puede pasar, pero depende mucho RNG. Ok, iniciamos quitando la postura. Va a evadir los ataques a distancia. Ahí está. Tiro Cruel Sun para quitar las ventajas y atacamos con el Ikimas. Ya que el Ikimas es cuerpo a cuerpo, ¿no? Ahora Kat va a evadir las cartas de cuerpo a cuerpo. Así que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, se puso la postura. Vamos a cancelar las posturas con la Jaina. Ojo, ya dije, es mucho RNG. Así que tener suerte nada más. Y tocamos a distancia con el Arturo. Perfecto. Bajarle la vida poquito a poquito. Ahí me tocó otra vez cancelar posturas, pero no hace falta. Este turno es como un comodín porque no se pone posturas en esta ocasión. Ahí está. Así que vamos con full daño. No tiene postura. Vamos con todo. Va a evadir las cartas de cuerpo a cuerpo, así que el Ikimas no se lanza. Se lanza solamente puro de a distancia. Perfecto. Ya le falta poca vida. Estamos a punto ya de terminar esto. Los ultimates vienen bien porque los ultimates no respetan nada en cuanto evade cuerpo a cuerpo, evade a distancia. Esas cosas no respeta, se va con todo nada más. Y bien, cancelamos posturas ahora sí. Carta a distancia y otra carta a distancia. Casito, le falta un poquito más. Aquí ya no tengo carta para quitar posturas. ¿Y se pone? Creo que no, o sí. Ok, no se puso. Genial. Vámonos con los ultimates. Full cuerpo a cuerpo, pero no tengo más cartas. ¿Y qué más? Ahí está. Ya estamos a punto ya de terminar. Y acá se pone otra vez posturas. Así que, felizmente me tocó otra carta más para quitar posturas.
Es mucho RNG, pero en este caso ya voy con todo, no voy con puros ultimates nada más. Y de esa forma terminaríamos. Ahí está. Perfecto, gente. Y así se pasa con este equipo comenzando segundo. Ya, con equipo de humanos es muy bueno. Pasamos ahora al siguiente equipo, que es de humanos, pero es una variante del anterior. Para mí es el mejor equipo porque es muy rápido. Igual se puede cambiar ahí a Yuri por Jhena, ya saben. Estamos con la Roxy azul. Y el Escanor verde indomable, ¿no? Ahí están los linkeos, equipamientos full ofensivo. Ataque, defensa y vida. Y en cuanto a Roxy, lo mismo, ¿no? Ataque, defensa, vida, full ofensivo. Yuri no hace nada de daño. La idea es que soporte, vida y defensa nomás. Y ese artefacto. Comida, ya saben, comida de vida, CC, lo que deseen. Acá, más que nada, estamos haciéndolo para comenzar segundo con el equipo de humanos. Pero eso sí, como dije, requieres mucho RNG. Puede que de repente te desesperes, pero pasa. Así es, gente. El juego es así desde el inicio, desde el tutorial, es RNG. Bien, acá tenemos que soportar el daño nada más. Ok. Cancelamos la postura. Va a evadir las cartas de espada. Así que lanzamos la de arco o a distancia. Está cancelada la postura. Y ahora solamente rogar a que te toque otra carta más de la Yuri. Y ahí está. Felizmente me tocó porque de verdad he de decir de que esto no lo paso la primera. Tuve que hacerle muchas y muchas y muchas veces grabando y grabando y grabando y grabando y grabando. Hasta que salga su mejor la mejor, ¿no? La mejor partida. Cancelamos posturas. Estaba pensando darle separado, pero como es RNG, esta partida con humanos, mejor prefiero lanzar todas las cartas y quedarme con pocas para ver si me toca otra carta más de cancelar posturas de la Yuri, porque si no, sin quitar posturas no puedo avanzar, gente. Así es. Lo bueno del equipo de Escanor y esta Roxy es que hacemos doble daño adicional si es que ataca al Escanor. Y Roxy, pues si ella está crítico, hace un daño adicional. Felizmente ahí me tocó otra carta más para quitar posturas. Pero acá siempre se detiene. Acá ya no hace. No se pone posturas otra vez. Siempre hay un turno por ahí que ya no lo hace. Así que listo. Voy con todo. Y creo que con eso terminaríamos. Mira, mira. Ajá. Y con esa gente, por fin. Tienen muchos equipos en el canal. Por favor, apoyen mucho estos videos, gente. Suscríbanse si eres nuevo. Y espero que al menos un equipo por ahí te haya servido. Yo me despido de ese video. Apoyen mucho estos videos con un me gusta acá abajo. Y nos vemos hasta la próxima.